Desde el corazón de Vallecas, Telecá. Acabaron las fiestas, se pasó la Navidad y aunque parece que la vida sigue igual, no la vida sigue igual. Hoy ha habido una sentencia, una decisión importante, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha decidido no echar atrás la paralización de la privatización de la sanidad en la Madrid. De esto hablaremos dentro de un rato. Ahora vamos a dar paso a un vídeo en el que mostramos un debate que se celebró precisamente sobre la sanidad en la localidad de Tres Cantos. Pasamos al vídeo. Utilizaría una expresión que hizo Saramago: mienten con cada uno de los dientes de su boca. Esto es la gran mentira. No hay ningún político que pueda decir que con un dato encima de la mesa, que la gestión privada es más eficiente. No existe ese dato, si no ya lo hubiesen sacado. Privatizar asegura el futuro de la sanidad pública. Qué buenísimo esto, ¿no? Esto es expresión de nuestro amigo Laschetti. ¿Me explicará usted si es posible tener un sistema sanitario público de calidad si no hay manera de pagarlo, señor? Estas palabras, ¿sabéis a qué me sonaron? Margaret Thatcher dijo lo mismo. Fue una debacle en la sanidad que los propios jueces intervinieron para parar la debacle y las protestas que estaba habiendo y las denuncias que estaba habiendo. Se sabe que con la privatización, en los sitios donde se ha privatizado, ha aumentado la mortalidad. I am profoundly sorry. Es una batalla por el negocio de la sanidad. Convierte un sistema que es igual para todos en un sistema diferente, depende de que seas rico o pobre. Es un problema ideológico. Están deteriorando los servicios públicos, sanidad, educación. Quiero que me sigan cuidando mis médicos. Porque no hay dinero. Cuando en este país es de todos conocidos que hay un 70 o un 80% de fraude fiscal. Con la privatización vamos a ahorrar. Mentira, mentira. De los países desarrollados, el más privatizado es Estados Unidos. Cada americano se gasta en salud la friolera de $7.960. ¿Sabéis cuánto se gasta un españolito? 3.400. Vamos a ver, tiene una salud de hierro. Todos los americanos tienen que estar sanísimos con tanto que se gasta. No. El primer experimento de esta ley es la Comunidad Valenciana. El propio Fabra, el modelo Alcira, que es el que quieren implantar en la Comunidad de Madrid, ya ha dicho que considera que es un error que se extienda porque ha resultado un fracaso. Hoy por hoy tienen garantizado un aumento del IPC más un 2%. Nadie ha puesto qué límite de lucro puede tener esa empresa, hasta dónde puede ganar. Collado Villalba se tenía que haber inaugurado el año pasado, todavía no se ha inaugurado. Pero desde hace 2 años ya se está cobrando un dinero sin inaugurarse el hospital. La Comunidad de Madrid les está dando un dinero a capio por las cartillas que van a tener asignadas. En este país se ha vivido muchos años de la burbuja inmobiliaria. Hemos construido aeropuertos sin aviones, hemos construido autovías que no van coches. Entonces ya como hemos construido de todo, pues vamos a construir hospitales. A los amigos constructores tenemos que darles de ganar. Los ayuntamientos les ha dado, gobernados por distintos partidos, terreno público gratuito, la constructora ha construido y ahora le dice a la Comunidad de Madrid: me voy a quedar con 100.000 cartillas, me vais a dar a tanto, este dinero es mío. O sea, esto no tiene ningún control. Se van a impugnar las privatizaciones. El objetivo final es que nos sintamos inseguros con esas dudas y nos hagamos un seguro. No estamos en contra de las empresas privadas ni de los hospitales privados. Ellos tienen su lugar. El Calcerto es una empresa que nadie sabe quiénes son ni dónde están. Tienen las listas de espera de todas las especialidades y de todo Madrid, cosa que no tenemos el resto de los hospitales y el otro de los servicios, no más que el nuestro. Ahí se ha llegado a dar, decir, mire usted, quiere usted ir al psicólogo en Móstoles, tiene usted 3 meses de lista de espera, pero si usted se va al Hospital Nuevo de Móstoles, le van a ver en 15 días. Sabemos que hay que mejorar la gestión del sistema público, no para ahorrar, sino para dar todavía mejores prestaciones. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.
Dentro. Para hablar de el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativo a la privatización o la paralización de la privatización de la sanidad madrileña, tenemos con nosotros a Patricia Alonso, médico, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEN. Patricia, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos qué te ha parecido el auto, la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Estamos muy satisfechos. No es una alegría plena, pero creo que este es un gran día para la Comunidad de Madrid, para todos los madrileños. El simple hecho de que el Tribunal Superior de Justicia nos haya dado la razón en el sentido de esto no debiera haber subido nunca a la sala al pleno, sino que debería haber seguido en manos de la sección tercera, que es la sección que dictó el auto de suspensión, eso ya es motivo de alegría, porque además no podemos olvidar que el auto de suspensión fue contundente, avaló todos aquellos razonamientos que nosotros veníamos esgrimiendo a lo largo de meses. Entonces estamos satisfechos, es un gran día. Esta decisión evidentemente lo que hace es que retrasa la posibilidad de que el Partido Popular privatice 6 hospitales. Ante esta decisión, que ya se van pasando los tiempos, ¿no sería conveniente, o se lo habéis planteado otros a la Consejería, a la Comunidad de Madrid, que desista de privatizar? No hay diálogo, ¿eh? Con la Consejería de Madrid no hay diálogo ahora, ni lo ha habido nunca. En las 8 reuniones que tuvimos en el momento más candente, en el momento de la huelga, realmente no hubo diálogo en ningún momento. Nosotros lo hemos dicho, yo soy vuelvo a decir, por activa, por pasiva y por imperfecta. O sea, esto hay que pararlo. Ya no porque lo digan los jueces, que también, sino porque realmente ¿cómo son de legítimas las decisiones que se fundamentan simplemente en una mayoría de votos? Es un absurdo. La legitimidad te la tiene que dar la aceptación por la ciudadanía de aquellas decisiones que tomes. Y en este momento, en Madrid, la ciudadanía, 1 millón de votantes, mareas blancas, los profesionales, todos los partidos de la oposición, le han dicho al Partido Popular que esto hay que pararlo, que esto no tiene ningún sentido. Entonces, independientemente de lo que dijera la justicia, una buena reflexión sería: Partido Popular, por favor, echen marcha atrás. Esto no tiene ningún sentido porque la ciudadanía no lo quiere. Entonces, de los 6 o 7 recursos que esta mañana trataba de ver la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para paralizar la privatización de estos hospitales, están varios de ellos que son de AFEN. ¿Por qué estabais en contra? ¿Por qué pedíais la paralización de la privatización de 6 hospitales que ya eran públicos? Bueno, es que razones hay un montón. Razones sanitarias, razones económicas. El Partido Popular lo que hace es ampararse en una necesidad de un ajuste económico. No hay ningún dato económico que nos diga que la privatización de la gestión de esos 6 hospitales va a hacer una sanidad más barata. La evidencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nos dice que esto lo que hace es una sanidad más cara. Esto para empezar. Y luego, desde el punto de vista sanitario, esto es un disparate. Esa es la realidad, porque lo que vamos a hacer es una población muy importante, un 18% de la población madrileña, casi 1.200.000 habitantes, van a estar en un área sanitaria en el que no vamos a poder garantizar que tengan la misma oportunidad de tratamientos, de pruebas diagnósticas, que el resto de los ciudadanos madrileños. Entonces se crearía lo que nosotros llamamos un apartheid sanitario. Eso, desde el punto de vista económico, insisto, no tiene justificación. Desde el punto de vista sanitario, no tiene ninguna justificación. Entonces, en base a esto, nosotros hemos puesto todos esos recursos. El recurso que pusimos en el Tribunal de los Derechos Fundamentales va un poco en esa línea. Otro de los recursos hacía mención a algo que no podemos olvidar, y es que la fianza de estos contratos se redujo 48 horas antes del fin del periodo de licitación en un 90%. Esto, cuando uno se lee todo el reglamento de la ley de los contratos públicos, dice expresamente que la fianza a la que tienen que aportar las empresas tiene que ser un 5% del total del contrato. La Comunidad de Madrid lo redujo a un 5% del total anual. Cuando son contratos por un año, esto significa que reduces la fianza un 90%. Si tienes una fianza tan reducida, ¿qué va a pasar si una de esas empresas fallan? Es que no vamos a poder mantener los hospitales abiertos sin que sean rescatados ni un solo mes, porque no disponemos de una fianza, insisto, que nos permita mantener abiertos estos hospitales. No podemos cerrar un hospital. Todo el mundo sabe que si rescatamos autopistas, ¿cómo no vamos a rescatar la
salud de toda una población sanitaria. Es absurdo. Entonces, esto había además otra serie de parámetros en el sentido de que todo el sistema sanitario madrileño, como consecuencia de la redistribución de los profesionales, se iba a ver afectado, en el sentido de, imagínate, en el Hospital Clínico San Carlos hay un cirujano, un anestesista que se dedica a la cirugía cardíaca infantil, y de repente, como consecuencia de ese proceso de redistribución de los profesionales que estaban en los 6 hospitales públicos, tiene que ser desplazado. Puede llegar un momento en el que esos equipos sanitarios se queden sin determinados profesionales, y eso sí que va a ser irreversible. Ante todos estos riesgos, el Tribunal Superior de Justicia, la sección tercera y el juzgado número 4 de los derechos en base a los derechos fundamentales dictó esa suspensión cautelar. Creemos que hay razones más que suficientes. O sea, que ellos querían privatizar con prisa y lo han hecho con chapuzas. Hace un momento me comentabas que también han hecho los números a la ligera, como si hubiesen estudiado filosofía en vez de matemáticas, ¿no? Lo de los números es vergonzoso. Lo de los números, de verdad, yo animo a todos los madrileños, a todos los españoles en realidad, a echar un vistazo a nuestro informe, el cuarto informe AFEM, lo tenemos colgado en nuestra página web. Se ve como claramente los números no es que no cuadren, sino que es que han utilizado una metodología que es una metodología errónea. Estos datos, que no nos pertenecen a los facultativos, estos son los datos de todos los ciudadanos, porque además yo siempre digo lo mismo, cuando uno mira casi diariamente los últimos movimientos de sus cuentas bancarias, tendría que tener derecho a mirar los últimos movimientos de sus otras cuentas bancarias, que son las cuentas de la Administración del Estado, porque nuestro el dinero también, ¿no?, que están manejando es nuestro dinero. Bueno, pues desafortunadamente hemos encontrado unas irregularidades que yo no sé si intencionada o no intencionadamente, desde luego lo que hacen es aumentar la cantidad de dinero que vamos a dar a las empresas concesionarias. Eso es una barbaridad, o sea, eso es vergonzoso. Y yo os animo a leerlo y casi animaría al resto de colectivos a que echen un vistazo a aquellos procesos, a aquellos contratos públicos de aquellas cosas en las que están trabajando. Porque si esto es un ejemplo más de lo que está pasando con el resto de los contratos públicos, yo me echo las manos a la cabeza y me echo a, no sé si a temblar, a llorar, pero... Desde el Gobierno, de la Consejería de Sanidad, dicen, sin cortarse un pelo, que no pasa nada, que lo importante es que uno va a un hospital, sea el que sea, no le cuesta dinero, y que bueno, que mucho mejor la iniciativa privada. Da la sensación que eso no se corresponde con la realidad, con lo que decís la gente que estáis en contra. O sea, se mermaría el número de médicos, se mermaría el dinero en nuestras especialidades. ¿Cuáles serían los grandes perjuicios para el ciudadano medio si esto estuviese privatizado? Bueno, hay muchas razones. Os voy a intentar exponer las más sencillas. Mira, estos hospitales, los hospitales que ya están privatizados, por ejemplo, Valdemoro, anualmente por contrato tiene un incremento de su presupuesto de IPC más 2 puntos, independientemente de cómo vaya la economía del país. Yo no sé si tenéis hipoteca, si pagáis un alquiler, pero yo solo de pensar que mi hipoteca se incremente anualmente IPC más 2 puntos, me echo a llorar. Estos hospitales van incrementando su presupuesto anualmente, en detrimento, porque el dinero ya sabéis que ni se crea ni se destruye, esa es la realidad, en detrimento de los presupuestos de otros hospitales, que evidentemente tienen que ser los hospitales públicos, porque los hospitales con gestión privada tienen por contrato un incremento del contrato. Eso es vergonzoso, ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, pues obviamente todos aquellos procedimientos de radiodiagnóstico, por ejemplo. Ahora mismo estamos externalizando, llevando a empresas privadas muchas de estas resonancias, muchas ecografías, amén de que el control de calidad de los centros que están haciendo esas pruebas es bastante lamentable en muchos casos. Lo que estamos haciendo es descapitalizar el sistema público, porque estamos reduciendo los equipos de rayos, estamos reduciendo la cantidad de tecnología que tenemos en los hospitales. Hoy por hoy podrían tener precios competitivos, que tampoco los tienen, que cuando hemos hecho estudios de si optimizáramos el trabajo en los hospitales grandes, saldría mucho más barato que en los privados. Pero si vamos reduciendo la capacidad que tenemos para hacer esas pruebas, pasado mañana, cuando por una resonancia, en vez de pedirnos 200 euros, nos pidan 400 o 600, ya no vamos a tener capacidad de respuesta, porque los hospitales públicos estarán descapitalizados. El dinero
ni se crea ni se destruye, simplemente se traslada de unas partidas a otras. Cuando estos hospitales públicos, que son los hospitales en los que se da radioterapia, los hospitales en los que se hacen trasplantes, los hospitales en los que se hacen las intervenciones más complejas y por tanto son hospitales que son más caros de mantener porque tienen que realizar procedimientos mucho más complejos, no tengan dinero para funcionar, tendremos un sistema sanitario que será deficitario y todos aquellos ciudadanos que quieran tener un sistema sanitario mucho mejor tendrán que tener una póliza privada, una póliza contratada. Y ahora que estamos pendientes de que cada uno de los tribunales donde se ocasionó la denuncia decidan, ¿qué planes tenéis para tratar de presionar o tratar de tener más gente de simpatía hacia el sistema público sanitario? O sea, ¿qué hacer a partir de ahora para impedir que el PP privatice la sanidad? ¿Vuestros planes como AFEM? Nuestros planes es, pues, lo que venimos haciendo hasta ahora, seguir aportando a los jueces, que son los que al final claramente van a tomar las decisiones, todos aquellos datos, todas aquellas irregularidades que estamos encontrando. Ahora mismo, los datos del cuarto informe AFEM, las irregularidades en el cálculo de la cápita en los contratos, todo esto se lo tenemos que aportar a los jueces. No es porque vayamos a presionar, no es porque vayamos a amenazar a nadie, es que en justicia estos datos hay que aportárselos a la ciudadanía, porque esto hará un sistema sanitario mucho más transparente, que es uno de nuestros objetivos. Además, estamos deseosos de que esto sea definitivo porque entendemos que este sistema sanitario, además AFEM nació con esa filosofía antes de que se nos viniera el plan encima, este sistema sanitario necesita una reforma y es cierto, es un sistema sanitario que en cierto sentido se ha quedado obsoleto. Nosotros estamos deseando poder empezar a trabajar precisamente en esa reforma del sistema, pero una reforma del sistema en sí mismo, no gestionarlo de otra manera con unos señores cuyos objetivos no van a ser única y exclusivamente la sanidad y los beneficios sanitarios, sino sacar unos beneficios económicos, porque son empresas privadas y no les podemos pedir otra cosa. Sus accionistas no están ahí por amor al arte, no son ONGs. O sea, se puede afirmar categóricamente que la sanidad madrileña, que ya es buena, la pública, se puede mantener sin necesidad de repartir el negocio entre 4 o 5 empresas. Sí, se puede mantener, ¿no? No nos cabe la menor duda. Ahora bien, insisto, necesita una reforma, necesitamos recentrar el sistema en el paciente, necesitamos implementar la relación entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Necesitamos hacer una serie de modificaciones porque este sistema nació hace muchos años para un perfil de paciente que era muy diferente al que tenemos ahora. El sistema se ha fundamentado y tiene una estructura que busca enfermos que son jóvenes, que están sanos, que tienen un proceso agudo, que entran en el hospital y que en 3 días se pueden marchar del hospital sin una limitación funcional, sin una limitación mental, sin un problema social, sin unas enfermedades crónicas. Esos enfermos son los realmente conflictivos ahora mismo, pero es que son los enfermos que tenemos. Si no adaptamos el sistema a los enfermos reales, lo estamos haciendo mal, porque estamos gastando recursos de forma innecesaria y porque además no estamos dando la atención que nuestros pacientes necesitan. Y nuestros pacientes son la razón de ser de la Consejería de Sanidad. ¿Vosotros pensáis, como asociación, como colectivo médico, que desde la política se debería preservar el servicio y que las leyes tuviesen un límite? O sea, puede usted privatizar si quiere la limpieza, pero ¿habría que garantizar en una ley que no se tocase lo que es la asistencia médica, enfermeros, médicos, radiodiagnóstico? ¿Eso habría que garantizarlo en una ley? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que, desde luego, las cosas como están pretendiendo hacerlas no tienen ningún sentido. La experiencia a nivel internacional nos dice que los sistemas sanitarios que se privatizan son sistemas más caros. Yo no sé si eso nos lo podemos permitir. Desde luego, en España, tal y como están las cosas ahora mismo, no me cabe la menor duda de que no. No sé si se puede gestionar de forma privada la sanidad de una manera absolutamente transparente y teniendo un control de los resultados en salud, no las encuestas de calidad, de si le gusta tener una televisión de plasma o si le gusta que el cuarto de baño sea individual o que tenga separado el inodoro de la ducha, no, con resultados en salud. No sé si se puede llegar a desarrollar un sistema que, gestionado privadamente, pueda garantizar estas cosas. Hoy por hoy, las experiencias internacionales nos dicen que no. Y hoy por hoy, desde luego, en España, ni en Valencia, con el modelo Alcira, ni en Madrid,
con los modelos de los hospitales que están ahora mismo funcionando y menos aún con el plan que estaba intentando imponer la Consejería de Sanidad, se puede garantizar. Vamos, es que es una auténtica barbaridad. Necesitamos sistemas que sean transparentes. Es que la Consejería de Sanidad y todo lo que ella maneja de forma directa o indirecta debería ser como una estructura de cristal, donde viéramos los propios profesionales y los propios ciudadanos lo que pasa en todos los sentidos. Si no podemos garantizar esa transparencia, por lo menos que el dinero no se lo lleven empresas privadas, que vuelva al sistema. Yo creo que es un pilar básico. Desde que comenzó la crisis, el Partido Popular dice que toma esta medida como elemento de ajuste. ¿Tenemos datos de cómo ha afectado a la sanidad pública madrileña en la pérdida de empleos, en la pérdida de material? ¿Cómo ha afectado la crisis a la clase médica o a la clase sanitaria? En cuanto a empleos, creo que las últimas estimaciones hablaban de 5.000 puestos de trabajo, 5.000 sanitarios que se han perdido en estos últimos años. En materia económica, nuestra merma salarial ha sido muy llamativa. Estamos hablando de un 25-30% de disminución de los ingresos. En cuanto a no actualizar infraestructuras, en cuanto a no optimizar fundamentalmente los sistemas, porque en el caso de, sobre todo, los aparatos de rayos, que son aparatos muy costosos, una resonancia, lo costoso es comprarla, lo costoso es mantenerla. Luego, ponerla en funcionamiento 3 turnos, si hace falta, es lo más barato, realmente. Sabemos que no se están manteniendo esos turnos de trabajo porque hemos reducido la cantidad de profesionales. Si no tenemos un técnico de rayos, difícilmente vamos a tener una resonancia funcionando. Si no tenemos un radiólogo, difícilmente vamos a poder leer esas resonancias. Entonces, de forma muy importante, pero no sé decir las cifras más allá de las que os he comentado. ¿Tenemos datos que permitan saber qué se ha ganado al paralizarse el proceso de privatización? Porque, por ejemplo, en esos 6 hospitales que tienen tantos miles de trabajadores, me supongo que una iniciativa privada lo primero que hará es reducir en sueldos, reducir en personal. ¿Sabríamos o conocemos qué datos hay si se hubiese privatizado, que hoy lo que hoy todavía sigue paralizado, hubiésemos perdido en personal? No, es imposible porque como ellos no empezaron a firmar los contratos, no sabemos las características de los contratos. Yo no sé lo que hemos ganado en ese sentido. Lo que sí que sé es que hemos ganado en dignidad. Los profesionales hemos despertado de esta especie de sueño que teníamos y nos hemos dado cuenta de que somos una parte importante de la sociedad como colectivo sanitario y, por otra parte, de algo que es muy, muy importante, y es que hemos levantado la voz para defender aquello por lo que estamos trabajando. Es que nuestra profesión no tiene ningún sentido si no contamos con los pacientes, y nos hemos levantado para gritar por los pacientes. Esto es como defender a un mal padre, lo que estamos haciendo los médicos en este caso. La Consejería jamás nos ha tratado bien, es más, nos ha vapuleado de forma repetida a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, me atrevería a decir. Yo no sé si estaríamos mejor o peor con un sistema privado. Lo que sí que sé es que la Consejería no nos trata bien y aún así nos hemos levantado y le hemos dicho por esta vía no, porque esto a los principales agentes que va a perjudicar es a nuestros pacientes, y eso es innegable. Yo creo que eso es un motivo para sentirnos orgullosos nosotros como profesionales y probablemente toda la ciudadanía, porque tiene un sistema sanitario que es fantástico y tiene, a mi juicio, unos profesionales que son casi acordes al sistema sanitario. Pues Patricia, muchísimas gracias por venir a Teleca. Te agradezco que estés aquí, que nos cuentes tu opinión, y esperemos que no se eche marcha atrás y que no volvamos a la televisión, a la sanidad privada. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a una comparecencia de la joven Lara Hernández, de la Asamblea Granate, que habló en la Asamblea de Madrid sobre los problemas que tienen los jóvenes. ¿Otra vez? Sí. Bueno, ahora damos paso a otro vídeo donde se reproduce la comparecencia de la joven Lara Hernández, de la Asamblea Granate, en el Parlamento Regional de Madrid, dando cuenta de los problemas que tienen los jóvenes que anoten. ¡Ah! Joder, que mire la cámara, tronco, ¿verdad? Es que me gusta mucho Paco, no puedo evitarlo, tronco. Bueno, ahora damos paso a
la comparecencia en el Parlamento de Madrid de Lara Hernández, de la Asamblea Granate, donde informó de la problemática de los jóvenes madrileños que se quedan sin trabajo y tienen que ir a buscarse la vida al extranjero. Paso vídeo. Granate, los estudiantes Erasmus, muchas personas jóvenes que estamos fuera, venimos organizándonos desde hace ya más de un año, desde distintos puntos del planeta. Nos venimos organizando y diciendo muy alto y claro que no nos vamos, que son ustedes quienes nos están echando. Nos están echando con las medidas de austeridad y recortes que aprueban día a día en este lugar, con su forma de gobernar a golpe de decreto, con cada privatización del espacio público, con la privatización de la cultura, nuestra cultura, que por cierto no queremos teatros con marcas de helados ni estaciones de metro con marcas de telefonía móvil. Nos echan con cada rueda de prensa a través de pantallas de plasma, con su silencio cuando se habla de los casos de corrupción en su partido, con cada desahucio, con la privatización de la sanidad en Madrid, con leyes como la actual ley antiprotesta, que nos encamina hacia una nueva dictadura, y esto no lo digo yo, lo dice la prensa extranjera. Con las inversiones en la escuela privada, por encima de la pública, nos echan con los recortes en becas de investigación, me refiero a las JAE y a las FPU, con la supresión de las horas de filosofía en las aulas... Disculpe, voy concluyendo. Sí, porque gracias. Tiene otro segundo turno. Perfecto. Sí, sí, termino, si me permite, termino el discurso. Gracias. Con la supresión de las horas en filosofía en las aulas, entre otras materias, con los aumentos de las tasas universitarias, con las cuchillas en las vallas de Melilla, con los viajes de nuestra señora alcaldesa a Berlín hace apenas un mes, conmemorando hermanamientos de ciudades que el grueso de la población ignora, con sumas espeluznantes de fondos públicos invertidos en Madrid 2012, 2016 y 2020. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. Queremos alcaldesas o presidentes que podamos elegir democráticamente. Queremos políticos cuyo proyecto de ciudad no se resuma en privatizar la sanidad y construir casinos siguiendo las órdenes de magnates americanos. Queremos alquileres sociales. Queremos más éxitos sindicales, como lo de los barrenderos de Madrid. Queremos el 46% de partida de presupuesto que ustedes recortaron, dejando las calles de Madrid en un estado lamentable. Queremos el pequeño negocio y no más franquicias. Queremos más 15M, más marea verde. Queremos que el interés económico deje de gobernar. Y queremos todo esto y más porque queremos tener poder, tener el derecho a poder volver. Sencillamente eso. El gobierno trata de transmitir una misión positiva de la emigración, en especial si se trata de la emigración de jóvenes. Y es que, como sucediera antaño con el gobierno franquista, el gobierno actual percibe en la emigración una vía de reducción del desempleo, como recientemente están demostrando algunos artículos que aparecen en prensa. Y es que no soy yo la que tengo que recordarles a ustedes, al grupo parlamentario del Partido Popular, que en vez de trabajar con los datos oficiales, lo que están haciendo es lo siguiente. Y cito, el impulso aventurero propio de la juventud contribuye también de forma poderosa a acrecentar la movilidad juvenil. Marina del Corral, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración el 30 de noviembre del 2012. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Fátima Báñez, ministra de Empleo, en la sesión de control al gobierno el 17 de abril de 2013. Eufemismo, por cierto, el de la movilidad exterior, tomado de la jerga propia de la Comisión Europea, que ni siquiera para insultar somos originales. Esta misma persona, la ministra de Empleo, recuerdo, aseguró en la escuela de verano del PP de Gandía el 5 de septiembre de 2013 lo siguiente. No es cierto que se esté produciendo ni fuga de cerebros ni éxodo masivo de jóvenes para trabajar en el exterior. Y quiero informarles a muchos de ustedes que muchas de estas personas no van a poder venir a casa, no van a poder comer el turrón con sus familias este año. No van a poder porque tienen que trabajar, porque son jóvenes, porque están atados a puestos de trabajo precarios a miles de kilómetros de distancia de sus hogares. Y para todos y todas ellas, desde aquí, feliz Navidad. Pues este es el descarnado testimonio de Lara Hernández, de la Marea Granate, que compareció en la Asamblea de Madrid para dar testimonio
y explicar a sus señorías la situación en la que viven miles de jóvenes, la generación mejor preparada de la historia de nuestro país, que tiene que emigrar y buscarse las habichuelas fuera de nuestras fronteras. Nos va a servir para ilustrar el primer tema de hoy, que es un balance de las consecuencias de la situación económica. Para hablar de esto están nuestros amigos y tertulianos habituales, una parte, otra comparecerá la semana que viene, y empezando por primera vez juntos, Rafael Merino y Ricardo Morón, que siempre los ponemos a un lado extremo de la mesa, pero que esta vez de manera voluntaria han decidido comparecer juntos para que toda la audiencia sepa que realmente esas discrepancias que muestran es necesidad del guión, ¿no? Empezando por el propio vídeo, decir... Espera, voy a presentar aquí al resto de compañeros, aquí este sabueso del periodismo, que es Rafa Parra, el azote de la derecha, Gustavo Vidal, se están jugando, y nuestro líder carismático, amado líder y líder eterno, Kim Il-sung. El Kim Il-sung de Teleca. Bueno, Rafa, venga. Bueno, vamos a empezar, en fin. Yo, siguiendo un poco el vídeo, decir que uno de los mitos que hay ahora sobre el desempleo juvenil es el de que es un problema de enseñanza. El vídeo pone de manifiesto que no, que los jóvenes españoles en la Universidad Española produce gente de muy alta cualificación que se coloca en el mundo, y es más, hay gente que no se coloca precisamente porque usted tiene demasiada preparación. Por lo tanto, los problemas están en la estructura social. Yo quiero decir claro de que se está poniendo en moda que salimos de la crisis. No sé si saldremos o no saldremos de la crisis. Lo que sí está claro, que sé quién está pagando la situación de deterioro social. Y la situación de deterioro social la están pagando los trabajadores. ¿Por qué? En el año 2013 se cerraron 9.000 empresas. Se perdieron casi 1 millón de puestos de trabajo. El 13% de la población rica creció, o sea, la población rica creció un 13%, mientras que lo que son las llamadas clases medias perdieron entre un 20 y un 40%. Más de 3 millones de españoles viven con los ingresos medios inferiores a los 307 euros mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si a esto le añadimos todo lo que es el referente de lo que se ha perdido en calidad de enseñanza, lo que se ha perdido en calidad de sanidad, lo que se ha perdido de becas y tal, la crisis o la situación económica está esto, la está pagando el mundo del trabajo y sobre todo un sector de la población que se consideró clase media, que se desclasó, que entendió que su salario de ese momento le permitía alejarse del salario de los trabajadores, y esta gente se ha reducido mucho el nivel de vida e incluso están en situaciones de indigencia. De tal forma que el 0,1% de la población española está ganando sueldos en torno al 1 millón de euros anuales, y la relación que en el año 80 de salario era de 1 a 74, ahora es a 1 a 173. Por lo tanto, en este momento es una concepción de clase. La clase media como tal clase hay que replanteársela, y la salida es el mundo del trabajo, el mundo de los asalariados, que se organice de tal forma para combatir al número de los empresarios que sí se están haciendo el agosto con las empresas. La conclusión de esto es que vamos a una sociedad dual, vamos a una sociedad dual que se va a manifestar muy claro, por ejemplo, en el tema de la sanidad. Habrá una sanidad para pobres y otra para ricos, unas pensiones para pobres y otras pensiones para ricos. Esta es una situación derivada de lo que hemos dicho antes, de la pérdida de la Guerra Fría. Bueno, queremos antes de seguir felicitar por la suerte que tienen al señor Rosell, presidente de la patronal, al señor Rosell, presidente del Banco Santander, al señor Montoro, ministro de Hacienda, que han afirmado que están saliendo de la crisis. Es una suerte, ¿no? Sí, sí. Que por lo menos tres hayan salido. Que por lo menos tres estén saliendo de la crisis, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Yo, adelantándome a lo que seguro van a decir algunos compañeros... Eso porque está en soplo de león. No es una crisis, es una estafa. Es una estafa. Efectivamente, sí, sí. El tema bastante dramático, porque lo que está sucediendo es que
una gran minoría está recuperando espacios a costa y recuperando riqueza a costa del patrimonio, no solo público de todos los ciudadanos, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, los bancos, todo el dinero que se está transfiriendo de entidades públicas al sector privado, sino también de los bolsillos privados. Es decir, está habiendo una disminución salarial, una bajada de la participación de los trabajadores en general en los beneficios de el país importante. Es decir, que está habiendo. Y lo más llamativo de esto, aparte del tema del desempleo juvenil, es que lo que están produciendo, lo que se está produciendo, es un cambio absoluto de modelo. Con lo cual, incluso aunque se supere esa denominada crisis, lo que no se va a superar es la situación de miseria social. Tal. Pongo dos ejemplos. Estamos en una situación teóricamente coyuntural de crisis. Sin embargo, se ha reformado la legislación no solo coyunturalmente, la legislación laboral no solo coyunturalmente, sino con carácter permanente, y estamos en una situación de crisis coyuntural. Sin embargo, se ha cambiado el sistema de fijación de las pensiones para los próximos decenios. Un sistema que ha cambiado, por cierto, con un silencio absoluto por la prensa y por todo el mundo en la última semana de diciembre, y que la propia norma y su memoria económica dice que va a producir una rebaja que puede llegar al 40% de las pensiones en los próximos 20 o 30 años. Con lo cual, quiero decir que esto, aunque volviera a correr el dinero, es ya con otra legislación. A usted no le van a reconocer nunca una pensión como se ha reconocido hasta ahora, y usted no va a tener derecho a protección por desempleo o a tutela en el empleo como se ha tenido hasta hace poco. Bueno, Rafa, te toca. Sí, no, yo quería insistir sobre todo en el vídeo de esta joven, que a mí me ha parecido increíble, muy bonito, pero me he fijado sobre todo en que en el momento en que esta joven está diciéndole a los políticos, los jóvenes inmigrantes, los jóvenes aventureros, que les ha llamado Fátima Báñez incluso, los jóvenes que nos hemos tenido que ir, no nos hemos ido porque queríamos, sino porque ustedes nos han echado, los políticos nos han echado. En ese momento se oyó una vocecita de ser de una vicepresidenta de la Asamblea, que en ese momento dirigía el tema, o de la comisión, no sé qué sería, y dice, vaya usted cortando. A mí esto me ha indignado profundamente. Me ha indignado profundamente porque yo no entiendo que cuando una ciudadana va a explicar a los políticos su drama personal y el drama de miles de jóvenes que en este momento se han tenido que ir a trabajar fuera de España, resulte que hay una persona que cobra del erario público, que teóricamente su trabajo consistiría en escuchar a los ciudadanos, que de repente le dice a esta joven que corte. Me ha parecido absolutamente impresionante, me ha parecido lo más dramático que yo creo que puede, y demuestra un poco la situación que tenemos en España y el nivel de los políticos de este país. Falta de sensibilidad, ¿no? Total. Bueno, no sé si Gustavo está saliendo de la crisis, pero me consta que lo está intentando como puede. Y ¿Cómo valoras esta situación? Pues, en primer lugar, con la intuición de Ricardo, efectivamente. Yo entiendo que no es una crisis, y además creo que es de niños hablar de crisis, es una tomadura de pelo. Si hay una crisis es para todos, es como cuando llueve. Si llueve, llueve para todos. Y si hay una tormenta sobre Madrid, no puedes decir que estamos de maravilla en el barrio Salamanca, que hace mucho sol, y que en Vallecas llueve. O sea, eso sería totalmente falso. En una crisis se suicidan los multimillonarios. Ahí tenemos el caso de la crisis de Wall Street del año 29. Aquí los millonarios lo que ocurre es que ganan cada vez más. En la crisis del 29, por ejemplo, Rockefeller perdió el 80% de su riqueza. Y lo que ocurre precisamente ahora es que las grandes fortunas lo incrementan y los artículos que más se venden son los de lujo. ¿Por qué? Pues porque no es una crisis. Es una redistribución de rentas, son una serie de medidas políticas, para redistribuir la renta de la inmensa mayoría de los, sobre todo de los trabajadores, de los asalariados, hacia las grandes empresas.
¿Por qué se hace con tanta facilidad? Bueno, pues porque los asalariados han perdido la conciencia de clase. O sea, en España basta que una persona se compre un coche a plazos y lo saque a pasear para que lo vean los vecinos, para que diga, ya soy clase media, y bueno, y si ya ha pagado el coche, ya es clase media acomodada, por lo menos. No, tú eres un obrero, un trabajador, te guste o no. ¿Por qué? Pues porque ni tienes los medios de producción, ni decides sobre la economía, ni nada que se le parezca. Y cualquier fluctuación, pues te manda a la calle. Esto es así, y hay una serie de medidas políticas que se han tomado para redistribuir la renta de abajo hacia arriba. Medidas de privatización, es decir, lo que era público transformarlo en privado y repartirlo en cachitos. Medidas impositivas para que las grandes fortunas no paguen impuestos apenas o para que puedan evadir y defraudar. Y creo que hay dos aspectos básicos y con esto concluyo. Hasta que un sector muy importante de la ciudadanía no tome conciencia de clase, es decir, de lo que realmente es, que pertenece a un sector social, llámalo clase social, estamento, sector, como quieras, y que tienes unos intereses comunes con el resto de ese sector, eso por un lado, y que además tengas muy claro que todas estas medidas que se están adoptando son unas medidas que son perfectamente sustituibles, porque lo único que buscan es quitarte a ti el dinero para dárselo a gente que ya tiene mucho. Mientras no haya un porcentaje muy amplio de la sociedad mentalizado de esto, yo creo que apuntar un cambio es utópico. Bueno, la crisis es galopante, pero por eso no tienes por qué dejar la gorra ahí, para que no se haya decorado, porque no te fías de nosotros. ¿Qué crees? ¿Que te vamos a quitar la gorra y hacer negocio? ¿O vamos a echar una monedilla? Es triste predir, pero más triste robar. Bueno, lo de tu prima, digo, lo de tu prima de... La prima Riego a mí me venía muy bien, ahora está en unos niveles bastante aceptables. Mira, yo creo que cuando empezamos a identificar los ciudadanos la crisis... Bueno, 180 no parece aceptable, ¿eh? Estamos muy bien, estábamos muy bien. 1,80. 1,80. Cuando hace unos años empezó la crisis, entonces la gente identificamos con la crisis, pues que nos echaban del empleo, que teníamos problemas para pagar la hipoteca del coche, que teníamos problemas para la pensión del futuro, que empezamos a tener problemas con los comedores en los colegios. Entonces, ahora que se está saliendo de la crisis, claro, nadie lo nota, porque lo que nos hizo entrar en la crisis... Seguimos en la misma situación. Sin embargo, lo mismo que utilizaron entonces el término crisis y hoy son los que han definido. Entonces, cuando hay dos trimestres seguidos que hay crecimiento, empieza a haber crecimiento económico y empezamos a ver la salida de la crisis. Y llegará un momento en que los datos sean mejores y estemos saliendo más de la crisis. Pero yo creo que no estamos saliendo, ni vamos en el buen camino, a salir de la miseria. Porque todo esto de la crisis, con el robo de los banqueros, de los ostros, de los primos, que hemos pagado sus destrozos nosotros, nos hemos encontrado con una situación distinta, que ya para tener derecho a una pensión mínimamente decente tienes que cotizar 55 años y no te vas a empezar a colocar a partir de los 50, con lo cual no es posible. Con lo cual te empiezas a acostumbrar que ya cuando vas a un sitio a buscar trabajo y te dicen 550 al mes, dices, joder, menos mal. Y cuando ya te dicen que no son 8 horas, sino las que haga falta necesario para sacar a España del país, nos damos cuenta que quieren hacer un modelo de sociedad distinto, no en el que nosotros nacimos, ni en el que hemos visto los últimos 30 o 40 años, donde había una serie de derechos y garantías para todos, que beneficiaban más a los que menos tienes, la sanidad, la educación, tal cual. Con lo cual yo creo que la salida es muy difícil, de la crisis sí, y llegará un momento en que se crearán cientos de miles de puestos de trabajo en los datos de ese trimestre, pero veremos que el 99,99 son contratos temporales y veremos que una gran mayoría están entre 400 y 600 euros. Si con eso se puede vivir, que venga Dios. Y como ocurre en Alemania, que no, hay gente que vive... Claro, que, luego, sí, que, luego que hay un tema no importante. Yo creo que esto es producto, primero, de la partitocracia, de cómo se han gestionado los dos grandes bloques, que a veces parecen lo mismo, el PSOE y el PP, que lo primero que hicieron es modificar la Constitución, no para garantizar los derechos del pueblo en sanidad, en educación, sino para garantizar que nadie iba a gastar más, incluso para favorecer a sus vecinos. Y cuando se empezó la primera reforma de las pensiones, que el PP ya ha entrado enloquecido a por ella, a los dos partidos les parecía bien que trabajásemos más, que tuviésemos que declarar más tiempo. Con lo cual yo creo que lo que hace falta es... Bueno, y esto lo juntas con la corrupción, la Casa Real... Lo que hay que hacer es el cambiar el régimen. Hay que democratizar la democracia. Y que haya normas nuevas donde nos podamos regir todos. Desde el tema del bienestar social, desde el respeto a las minorías, respeto a todo el mundo.
Pero bueno, que estamos saliendo de la crisis, yo creo que no tengo ninguna duda. Como el que sale de la UBLA, algún día empieza a andar. Pero no tengo muy claro que salgamos de la miseria. Vamos a ver. Bueno, un minuto por alusiones. Vamos a ver. No, pero no ha dicho nada eso. Yo estoy convencido que la gran podremos analizar el periodo de gobierno del periodo socialista de los últimos años. No, hablo de ahora. Espera, si voy a darte la razón. O sea que podemos analizar su periodo con sus luces y sus sombras, pero la sombra imborrable es haberse puesto de acuerdo en la modificación de la Constitución. Esa sombra es imborrable para el Partido Socialista. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Porque se equivocan aquellos que se consideran clase media, que la salida de la actual situación es aliarse con los dueños del dinero que siempre quieren ganar más. Hace falta un nuevo pacto entre las clases trabajadoras y las clases productivas, donde se rompa la alianza entre el capital productivo y el capital financiero y lleguemos a una coincidencia de intereses entre el capital productivo y el mundo del trabajo. Si no hay una nueva recomposición de esto, la salida a la alemana o la salida de alianzas con los que se están enriqueciendo no nos lleva a ninguna situación que nos permita mejorar. Bueno, vamos a hacer el debate más distendido. Esto quiere decir que vamos a hablar de la familia real y, una vez más, por derecho propio, de la infanta Cristina, de la imputación realizada por el juez de Mallorca, el señor Castro, que al cual le rechazaron ya una imputación anterior y que ha vuelto a la carga. Vamos a tomar esto con un cierto humor, aunque es un tema muy serio, y por eso vamos a recurrir al programa de TV3, Polonia, y un segmento de un sketch sobre la declaración de la renta de doña Cristina, que le pide asesoramiento a su padre. Es que parece real. Sí, familia real. ¡Jopelindes! Ay, perdón, quería decir ¡joder! ¿Joder? ¿Joder? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, mira, papá, es que estoy haciendo la declaración de la renta y me sale positiva. Bueno, mujer, no te preocupes, eso está muy bien. Mira, en tiempos de crisis hay que ser muy positivos. La corona tiene que estar siempre al servicio. ¡No, papá, que me sale a pagar! ¿Pagar? Pues no sé lo que es eso. Pues mira, no pienso regalar mi dinero a este país de desagradecidos. No, señor. Con la de cosas que he hecho yo por este país, con la de cosas que ha hecho papá por el, con la de cosas que... Pues mira, que no me da la gana. Que no me da la gana de regalarme dinero. No me da la gana. Además... Bueno, a principios de siglo moría un imperio... ¿De qué siglo, perdona? Del siglo anterior. Ah, del siglo XX. Que era el imperio austrohúngaro. Y que incluso fue retratado en una novela de Robert Musilin como Cacania. Es decir, que un régimen que se tomaba, se recuerda, y sus antiguos súbditos lo recuerdan con un cierto pitorreo. Yo creo que también el actual régimen, la monarquía española, el día que se recuerde, la gente se lo tomará a auténtico pitorreo. Sí, y sobre todo que no adique, que siga. Y ya, bueno, pues lo último, este reportaje que le hicieron incluso al rey, con Photoshop para la revista Hola, para darle, y que el pobre hombre, finalmente, en ese discurso que dio en la Pascua Militar, pues... ¿Han negado que fuera Photoshop? En El País venía una nota que tuvo que meterlo con calzador, es una cosa muy curiosa. Tuvo que llamar a la Casa Real a Cebrián para que metieran un eso, desmintiendo que fuera Photoshop. Efectivamente, era un doble, no era Photoshop, sino que nos hemos enterado por estas declaraciones de que era efectivamente un doble, porque lo que vimos no era el rey, la Pascua Militar, el auténtico. Era el auténtico. Bueno, yo no sé, están las cosas, hoy decían de que habían... que estaban también habían abierto un procedimiento contra la abogada de los presos de ETA y que le decían que era... que les han detenido a todos. Sí, el enlace con la banda terrorista. ¿Tú crees que a Roca finalmente elaboraron también un procedimiento por ser el enlace claro, entre la banda real delictiva que forman... Entre la banda de la Zarzuela. Urdangarín y la Casa Real. Entre la banda de atracadores de la Zarzuela y la...
Contesta tú a la pregunta. Que si le podrían abrir un proceso a Roca. A Roca, no. Por ser el enlace que hay entre la Casa que Real. Que si tú crees que van a seguir robando porque es propensión natural. Es que vamos a ver, es que un abogado, el derecho de defensa es sagrado. Eso cualquier persona que haya ejercido el derecho como abogado, aunque haya sido un mes, lo sabe. Y lógicamente, pues un abogado defensor tiene conocimiento de los hechos, o al menos tiene que saber lo que se ha cometido, cuáles han sido los actos, para poder realizar una defensa sobre ello, ¿no? O dentro de la ley. Entonces, claro, decir que los abogados son colaboradores de la ETA, o sea, yo no sé cómo le habrán buscado la vuelta a eso, ¿no?, para hacer el fraude de ley, pero yo lo veo bastante ridículo, bastante torticero. Habría una posibilidad, la única, y es que la ETA fuera una organización que tuviera distintos departamentos, entre ellos pues un departamento de abogados encargado jurídicos. De falsificar cosas. El servicio jurídico. Pero es que no sé, yo es que no. Es como si tienes un servicio médico. Dice, bueno, es que le curó. ¿No? Es una tontería del ministro del Interior para decir que están haciendo algo. Bueno, quería hablar, Gustavo. A mí sobre ese tema me gustaría hacer una apreciación. Espera un segundo, porque cuando pasó esto, hace unos meses, con el caso Faisán, el PP se puso muy digno. Sí, ¿cómo iban a colaborar los rojos con los terroristas para propiciar el pacto? Y ahora parece ser que la metedura de pata de Interior ha posibilitado, se lo dicen ellos mismos, que se han podido escapar. Y ellos no es lo mismo que lo que dijeron entonces, son una sarta de hipócritas. Que sea, porque es mentira. Bueno, Gustavo, queríamos que nos hicieras una aproximación desde el punto de vista jurídico al tema de la imputación del infante Cristina. Bueno, es el segundo auto de imputación de esta señora, ¿no? La palabra imputación es que está sonando constantemente. Es que pones la radio y dices, han imputado a no sé quién. De que no estoy imputando en nadie. Además es que oyes determinados comentarios de gente muy, muy escandalizada diciendo, es que están imputados no sé cuántos políticos, es que son todos iguales. Yo la única alternativa que veo, lo único que se me ocurre es que la gente no sabe lo que implica la palabra imputar, ¿no? Es que no lo saben. Si por cualquier circunstancia, porque te han denunciado, no, si solo voy a estar un minuto. No le quites importancia a la prensa europea, muy llamativo, porque que me imputen a mí, pues bueno, no es llamativo. Pero no es por eso. Imputen a la princesa. No me estoy centrando en eso. Lo que me estoy centrando es que el hecho de la imputación como tal, que en el caso de la princesa se está cogiendo como infanta, pinza, vamos a dejarla en infanta. En el caso de la infanta, pues a mí me encaja mucho con una frase del auto del juez, cuando dice, todo el mundo debe recibir el mismo trato judicial independientemente de la repercusión social de su persona. ¿Y qué trato judicial es este? Citar a declarar a alguien en calidad de imputado. ¿Cuándo se cita a declarar a alguien en calidad de imputado? Cuando hay unos indicios racionales de que has cometido un delito. Solo indicios. Que puede ser una denuncia, que puede ser que aparezca tu nombre por ahí, que te haya filmado una cámara cuando pasabas. Entonces a ti te citan como imputado. Esto, en contra de lo que la gente cree, es una garantía procesal enorme, porque es la oportunidad de dar explicaciones. Si no te citaran como imputado, pues te procesarían, te acusarían directamente y te sentarían en un banquillo. Cuando tú vas como imputado a un sitio, tú dices, no, mire usted, vamos a ver, a mí me acusan de haber entrado a robar ese día en este sitio. Imposible. Mire, yo ese día estaba en un congreso en cualquier sitio, en Valencia. Y aquí tiene usted la foto del hotel, la hora de mi ponencia, etcétera. Y en ese momento se acaba el proceso para ti, porque se te sobresee. También puede ser que después de citarte como imputado, si no has dado unas explicaciones muy claras, ya se inicia un proceso, pero ya se inicie transformado en procedimiento abreviado o sumario con las correspondientes fases procesales que ahora no vienen a cuento. Una cosa muy importante, para imputar a alguien no se necesitan unas pruebas de cargo objetivas, aparte de que el imputado no está obligado a decir la verdad, tiene derecho a mentir, pero no se necesita una gran prueba objetiva, eso ya vendrá después a lo largo del proceso. La imputación es simplemente, oiga, usted parece, da la apariencia de que usted puede estar implicado en esto. Venga aquí y explíquese, que le vamos a hacer unas preguntas para ver si le procesamos o no le procesamos. Así de simple. Por lo tanto, en el caso de la infanta, que bueno, que por lo que yo he leído del auto, claro, sería muy largo leerlo,
Pero es que hay mil razones para pensar que esta señora está pringada. Para acusarla. Pero bueno, para acusarla ya veremos si se la acusa o no, porque tendrá que dar unas explicaciones muy grandes. Hay facturación cruzada entre empresas del caso NOS. Esta señora parece ser que estaba gastando dinero de la empresa, pero no declarando como que recibía ese dinero, con lo cual causaba un blanqueo de dinero, ¿no? Claro. Blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, presuntamente un fraude fiscal. Bueno, hay una cosa evidente, el Urdanga y la Infanta están casados en separación de bienes. Cuando unas personas están casadas en separación de bienes y tienen negocios, se crean sociedades limitadas unipersonales. Y esto no lo hicieron, estaban los dos, es decir, están en comandita. Por lo tanto, lo mínimo es citarla como imputada y darle la oportunidad de que se aclare. Y si sus explicaciones no son claras, como así parece, pues empieza con los escritos de acusación. Claro. Y pa'lante. Ricardo, parece que hay una cierta campaña. De hecho, el señor Roca, al que hemos mencionado anteriormente, abogado de la Infanta Cristina, ha dicho que va a recurrir esta imputación. Es decir, ¿tú crees que puede ser desimputada? Y en este caso, parece que nos íbamos a encontrar. Parece que esto solo tiene dos soluciones. O esto acaba con un descrédito de la institución monárquica muy fuerte, mayor aún, o un descrédito de la justicia. Es decir, que la gente, bueno, esto no es verdad, esto es una cosa que no es igual para todos. Mi opinión es que tiene más posibilidades de que pierda la justicia en este tema. Pero bueno, ¿cuál es la tuya? Yo creo que aquí hay un plan. Y la Casa Real tiene un plan, yo creo que es Potorno, no, que tiene un plan sobre la base de varios escenarios. Yo creo que, no sé si el plan de Potorno sea muy bueno, pero me da la impresión de que el resto de la Casa Real está haciendo más por la República que mucha gente de la izquierda, porque creo que están cometiendo muchos errores. Yo creo que ahora la batalla no es contra la imputación, que yo creo que va a ser inevitable. Yo creo que la batalla es por ganar tiempo y por que sea una cosa discreta. Yo creo que cometieron un grave error haciendo declaraciones públicas Casa Real a favor del fiscal, de la desimputación, etcétera, etcétera, porque se han encontrado con un hueso duro de roer, que es este juez. Probablemente otro juez a lo mejor no habría entrado. Con un juez un poquito más timorato y con unos nuevos informes de Hacienda en los que se desdibuja y se dice que las cuantías son menores y que no son delitos, probablemente se podría haber resuelto, pero yo creo que se está abriendo tanto, se está poniendo tanto el foco, que ya todos los ciudadanos estamos pendientes, ya sabemos a partir de qué cifra de fraude ya es un delito. Y entonces, claro, estamos todos sobre esto. Nos hemos enterado que pagaba 200 pavos con esto de Aizón, a 200 pavos la clase de salsa en su casa. Esto lo pagaba una empresa que, no olvidemos, sacaba dinero de los huerfanitos y de los discapacitados, que es que aquí hay que ponerlo todo de corrido. Yo creo que el escándalo es mayúsculo. Yo creo que están pensando en una operación a medio plazo, medio largo plazo, y que está viendo sus propias contradicciones. La operación esta de imagen personal del rey, de yo sigo, como dice el mariachi, pero sigo siendo el rey, es un problema. Primero, se la ha cargado la Pascua militar con un discurso balbuceante y con un señor pues acorde con su edad, ya senil y tal, con estos juegos de no quiero que aparezca mi hijo en ningún sitio, pero sin embargo al día siguiente, y viendo la metedura de pata, al embajador de Japón le reciben los dos por primera vez. Quiero decir que yo creo que esto es relativamente imparable, porque estamos en un proceso de descomposición, y en estos procesos de descomposición todo el mundo comete errores, porque todo el mundo quiere salir corriendo, porque Rita Barberá quiere salir corriendo, porque Camps quiere salir corriendo, y se le está cayendo todo el este de las artes, todos los que han estado en el entramado del caso NOS. Y es que cada vez aparecen más documentación de la Gürtel, cada vez aparece más documentación, se está empezando a entretejer. A mí me da la impresión de que hubiera sido más barato para la Casa Real, aunque hubiese sido un golpe, como lo ha sido,
y es solo una imputación. Hubiese sido más barato que testificara en el primer momento que la habían llamado y hubieran echado tierra sobre el asunto, digo, desde su punto de vista, que haberse resistido, haber montado este pollo, porque ahora mismo todos los ciudadanos estamos deseando no solo que la imputen, sino que estamos deseando, con toda la información que hemos visto, y no somos abogados, que la procesen y que la condenen. Que la condenen los jueces. Algunos creemos que hay material para condenar, evidentemente. Estamos como los que van a los toros a que pille el toro. Pero ahí claro. Cogiéndonosla con un poquito de cuidado, yo presunción de inocencia como garantía jurídica también, pero yo cuando veo todas las cosas que aparecen en la prensa es muy llamativo. Yo creo que la Casa Real ahora mismo lo que quiere es tiempo para que esto se enfríe un poco y discreción. Yo no creo que la Casa Real aguante sin tambalearse el paseillo que aguantaron con Urdangarín. Y a Urdangarín fue un castigo para que pasara él el calvario. Pero eso el rey, la Casa Real, no lo va a permitir con su hija. Eso sería demoledor. Yo creo que lo que están es intentando ganar tiempo y discreción. Bueno, una cosa, en el auto he leído una frase, bueno, el juez reparte para todos, ¿eh? Sí. Porque dice, en el auto dice que ya que todo el mundo habla por ella, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Hacienda y tal, vamos a dejar que se exprese, que hable ella, ¿no? ¿Eh? A mí hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. La primera, pero bueno, es un mal de la justicia de este país, es que las cosas se largan eternamente y de forma interesada en algunos casos. Y luego, en segundo lugar, me llama mucho la atención que lo que yo defino como la partitocracia, el poder político, económico y financiero, no se diese cuenta de cuál es el papel institucional que tiene la Casa Real. Entonces, yo me supongo que una persona normal, un director de un hospital, que se encuentre al cirujano vendiendo por la noche jeringuillas en la puerta del hospital, le llamará la atención. Entonces, oficialmente, aunque no lo dice así la Constitución, ellos no pueden tener negocios, porque igual que son irresponsables a nivel penal, pues son bastante irresponsables a todos los niveles. Entonces, que a nadie le llamase la atención que viniese el niño este del balonmano, casado con la niña esta, de los que están ahí en la zarzuela, y te viniese a ofrecer negocios, porque lo que te ofrecen es humo, negocio, y que todo el mundo dijese que sí, a mí esa forma de ponerse de rodillas delante de una institución como es la monarquía, me parece que hay una cierta complicidad. Y de hecho, antes de ayer, los dos grandes partidos han pasado página como si no se pudiese hablar de la monarquía. Si lo hacen bien, pues lo diremos que guapos están, y si lo hacen mal, son unos ladrones, habrá que juzgarles. Con lo cual, yo creo que mi opinión personal es que no va a pasar nada. O sea, que no va a pasar absolutamente nada, porque el poder político de la Fiscalía, y si no es de la presión, porque puede aguantar un juez, pero no pueden aguantar 15. Pero es que no va tanto ahí. En la salvación que normalmente tienen los Blesa, que tienen toda esta gente, bueno, ya lo hemos visto en Blesa, es que haya un juez que se cargue la instrucción. O sea, cargarte una instrucción es muy fácil. No tiene nada más que hacer una entrada y registro mal hecha, sin garantías, no citar bien, o sea, cometer una serie de torpezas procesales, dejar prescribir algo y es lógico. Este la han obligado a escribir un manual. ¿Y esto dice que se le puede aplicar la llamada doctrina Botín? Claro, pero aquí, hay un problema. Este está instruyendo muy bien. Aquí hay un problema que decías tú, ¿se desprestigia la justicia y la Casa Real? Si eso ya está. Claro, ya está. Eso ya no es un problema nuevo. Y todo el mundo piensa cuando te juzgan es de qué partido es el juez. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que ha calado que la justicia no es igual para todos. ¿Cómo que ha calado? No es que no es igual para todos. No, bueno, vamos a ver. Yo creo que lo llevo denunciando desde que llevo en esta casa. Pero, mira, que calara en nosotros, pues no es importante, pero no es como que haya calado en la población. Eso por un lado. Entonces, porque aquí no hay, no solamente no es la justicia igual para todos, no es Hacienda igual para todos. Antes de ayer, a un familiar mío que hace la declaración de la renta perfecto y porque tiene una hipoteca y no presentó un documento, y luego lo han llamado a que presente el documento, no le ha pasado nada, pero han hecho una revisión exhaustiva. La culpa la tiene él, si hubiese sido hijo del rey. Aquí el problema es que los inspectores de Hacienda, todo lo que este entramado no funciona. Y además no funciona igualitariamente. Lo que está en juego en este momento es el Estado de Derecho. Porque detrás
de lo de la princesa, sería muy grave con que fuera eso, pero cuando tú analizas el tema de las cosas que le acusan, son las contabilidades que hacen todas las grandes empresas de España. Es el mismo caso que el Blesa, son los mismos casos. Ladrones de guante blanco. Es decir, el tema de fondo aquí es que le estamos acusando a la princesa, que tiene un ejemplo ejemplarizante, pero no son cosas distintas de las que hace Botín, de las que hace el del BBVA o de los que hace un gran empresario de los que hablaban antes, que gastaban un millón. ¿Cuál es el grave problema? Que esto implica que estás en una sociedad en descomposición, sin instrumentos de recomponerla y sin unas organizaciones políticas, no la partidocracia, no, globalizadas, sin unas organizaciones políticas capaz de entrar en un proceso de regeneración de la vida política española. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es ese, la sociedad dual de los que tienen y los que no tienen. Oye, yo para cerrar este bloque, Rafa, hay un tema que es el famoso préstamo que hizo el rey para la adquisición, para la infanta, sí, y para la reforma de su chalet en Pedralbes, en Barcelona. ¿Tú has rastreado sobre este asunto? Sí, vamos a ver, si la cosa está clara, vamos a ver, cuando se habla de los dineros de la infanta no tiene dineros, y es más, todo el dinero que haya podido ganar Guardangarín lo ha ganado gracias al apoyo del rey. Es decir, no nos creamos aquí, es decir, en un momento dado, como habéis contado, en un momento dado se dan cuenta que efectivamente Urdangarín está haciendo, digamos, robando de una manera, por decir así, de una manera burda, y entonces cuando lo mandan a Washington, ¿no? Porque tienen en cuenta que todo esto viene del año 2000 al 2006, es decir, todos estos robos, es decir, no estamos hablando de una cosa. Han pasado ya 8 años desde que Urdangarín le mandaron a Washington intentando taparlo. Pero dice mucho, ¿no?, de un sistema político. Bueno, pues, el jefe del Estado descolga el teléfono, alierta, mira, mándamelo, tengo un yerno que es chorizo y además es gilipollas. Mándamelo a Washington y me lo colocas en Telefónica de... Es que es como Polonia, exactamente. Las conversaciones son así, exactamente. Entonces, pues yo digo que algún día la gente se reirá cuando recuerde esto. El dinero que se está lavando no es solamente de Urdangarín y de la infanta. El dinero que está lavando es el dinero de la Casa Real. Es decir, el dinero que ha conseguido el rey, que venía cuando le trajo Franco aquí sin un duro, y que hoy tiene 1.500 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un robo sistemático, hecho a través de blanqueo de dinero, de capitales, de impuestos revolucionarios. De comisiones. Dicen que ETA hacía impuestos revolucionarios. No, el que hacía impuestos revolucionarios al rey, que llamaba a los banqueros y decía, oye, que es que no tengo para pagar la luz. La conversación era así, que se parece a Polonia, efectivamente. Es decir, no tengo para pagar la luz. Y entonces llegaba el banquero con un maletín allí y se lo daba al rey. Y ese dinero no se ha contabilizado nunca, ni las empresas lo han contabilizado en sus cuentas, ni los bancos, ni el rey y tal. Y entonces, cuando él presta un dinero a la infanta para comprarse el piso de Pedralbes, evidentemente lo que está haciendo es un blanqueo también de dinero. Es decir, que lo que estamos aquí hablando en el fondo es la impunidad del rey y de la Casa Real para hacer todos los negocios que quieran. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Es decir, el día, y por eso no abdica el rey, el día que se pueda meter mano de verdad a todo lo que está haciendo la familia real, pues yo qué sé, es decir, veremos cosas que ahora mismo no podemos ni imaginarnos, ¿no? Ahora vas a seguir hablando de este tema, pero antes vamos a hacer una promoción de una serie que va a sustituir a Cuéntame. Cuéntame es sobre la reciente historia de España, está hecho en futuro. Y esta serie, que va a estar en presente, es sobre lo que está sucediendo en el país. Se llama Ladrones de Guante Blanco, es de la FOS y es como Cuéntame, pero adaptado al presente. Debería saber de lo que Neil Caffrey es capaz. Es el mejor ladrón del mundo. No se ensucia las manos. Debería estar entre rejas. Pero será más útil en Fox. ¿Vas armado? Ese no es mi estilo. Ladrón de Guante Blanco. Muy pronto estreno. Primero en Fox.
Bueno, Rafa, estabas hablando, quieres hablar de, sí, no, de esto de los ladrones de guante blanco, ¿no? Estamos hablando de que desde la zarzuela, desde la Casa del Rey, durante los últimos 40 años, es decir, lo que ha durado la transición, lo que se ha organizado es efectivamente una banda organizada, es decir, una banda organizada de personas, es decir, cuando se habla del impuesto revolucionario de ETA, es que ETA pedía a los empresarios un impuesto revolucionario, lo mismo que hacía el rey. Es decir, y eso lo cuenta cualquier empresario español, es decir, cualquier persona que le pregunte dirá, efectivamente el rey me llamaba y me decía, me tienes que dar tanto dinero, me tienes que dar. Cuando se organizaban, cuando el rey se iba de negocietes, como luego ha salido Urdangarín, y como tú has explicado bien, no es lo mismo que lo haga el rey que lo haga Urdangarín, pues el rey se iba de negociete y se iba a la Rumanía de Ceaușescu, se iba al Marruecos de Hassan II, se iba a las cuando se cayó el muro de Berlín, bueno, se ha ido a repúblicas soviéticas, soviéticas, donde tiene grandes negocios. Cuando se decide que de cada barril de petróleo que compra España, es decir, que pagamos todos los españoles, él se lleva un duro, cuando hablábamos de pesetas, es decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, es como si ETA efectivamente hubiese llamado, oiga, mire usted, soy ETA y de cada barril de petróleo que vea metido usted que ha dado un duro porque si no le hundo el barco. Bueno, pues igual, efectivamente, en este caso sin armas, porque no las necesito. Es decir, tengo ese valor. Entonces, cuando todo eso se pueda descubrir y cuando todo eso se pueda contar, que algunas cosas se han contado ya han empezado a salir, es decir, estaremos ante un fraude monumental en el que han participado todas las grandes empresas, etc. Es decir, ahora bien, ¿cuál es el destino final de todo esto? Efectivamente, tapar el trasfondo del tema. Es decir, si al final la infanta Cristina tiene que pagar el pato de que sea condenada a una multa por defraudar a Hacienda o cosas de esas, etcétera, etcétera. Si con eso se salvase la monarquía, sería el único plan que pueden tener. Hay que entender que, como habéis explicado bien, es decir, lo que está haciendo el rey es lo mismo que han hecho los empresarios, los grandes empresarios, por encima. Es decir, Botín, es decir, el presidente del mayor banco español ha estado tres veces sentado en el banquillo y tres veces le han asuelto por haciendo ingeniería jurídica absolutamente que cualquier juez que cuando te habla en privado te dice eso es prevaricación. Es decir, han hecho prevaricación para efectivamente que no condenara a salvarle. Es decir, por lo tanto, y luego le indultamos y le condenamos. No, bueno, no han hecho falta en este caso, efectivamente. Es decir, si bueno, a Mata, a Mata le han condenado las primeras condenas y la propia audiencia que la ha condenado ha pedido el indulto. Es decir, o sea, es que estamos en un sistema, como estáis explicando, que es absolutamente corrupto de arriba abajo, o se cambia el sistema o la corrupción va a seguir. Es decir, a ellos les da igual pasar por corrupto si luego se olvida el tema. Es decir, estamos hablando de lo mismo. No tienen pudor. Es decir, no, si mañana se deja hablar de Bárcenas, pues el PP ya está tranquilo. Es decir, igual que hablo de derecha, hablo de izquierda. Es decir, hay cosas que se estaban hablando en noviembre que tenía que dimitir el secretario general de UGT y ya no se ha vuelto a saber nada. Es decir, me refiero que el sistema está montado para unos cuantos, como estáis explicando, es decir, para unos cuantos que entran dentro de ese sistema y entonces ahí no ocurre nada. Entonces, en el fondo, ¿qué está? En el fondo está el robo sistemático que la zarzuela, que la Casa del Rey ha hecho del dinero de los españoles y que hoy por hoy está cifrado en 1.500 millones de euros, es decir, 1.500 millones de euros que tendría que devolver. Bueno, Ricardo, tú te veo con intención, no sé si de hablar o de... No, simplemente apuntalar la idea de Nino. Yo el otro día cuando le preguntaron a Rajoy, pero cuando han preguntado a Rubalcaba, ¿qué opina de lo del auto y tal? Yo digo, está mal formulada la pregunta. Es, ¿qué han hecho ustedes durante este tiempo para controlar a la corona? Quiero decir, controlarla porque informados estaban. Y me consta por alguna información colateral que tengo, no es que el rey sí está sometido a una vigilancia permanente, pero
que se conocen cuáles son sus movimientos por parte del gobierno, es evidente. ¿Y a qué conclusión llego? Porque ya digo, la pregunta sería, ¿y ustedes qué han estado haciendo durante todo este tiempo, que han pasado estas cosas y otras que no sabemos? Y llego a la conclusión de que el modelo de 1978 es un modelo que ha blindado, claro, a todos, y que la monarquía no es más que una pieza. Cuando ves, entras en una bóveda y ves la clave de bóveda, la monarquía no es más que una pieza de todo un edificio. Y efectivamente no lo va a pasar peor el rey que Matas o que Botín o que cualquier otro de ese modelo en el que están todos blindados económica y jurídicamente, o sea, salvo algunos supuestos. Y por tanto, yo creo que no solo hay que pensar en la Casa Real, sino en el poder político. A mí lo que me interesa es que el PSOE o el PP me dé explicaciones de cómo controla este tipo de cosas, en vez de estar tapándole la vergüenza poniendo toda la agencia tributaria a su servicio. Pero estáis hablando de que el rey es una pieza de esa bóveda la corrupción, del modelo que surge después de la transición. Si la República podía ser igual. Pero es un sistema. Sí, igual. Pero no. Ahí quiero ir. Sí, pero podríamos votar. Es una pieza. Podríamos votar y echar como echamos a Aznar o a Zapatero. Dentro, o es una pieza de las que sostiene todo el entramado, todo el armazón del edificio. Yo no, lo importante no solo si es una pieza más o no, sino si está igual de contaminada que el resto del modelo. Está igual. Pero como dice Rafa, podría no estar y el sistema ser corrupto. Es decir, seguiría siendo corrupto. Es decir, claro. Está claro eso. Es decir, cuando venga la República, que venga. Efectivamente, por eso digo que el rey se tiene que quedar hasta que se hunda el barco. Claro, y no antes, cuanto más transparencia, cuanto más consulta, cuanto más democracia. Felipe, si le coronaran rey, podría, digamos, mejorar la aceptación, la imagen de si sistema monárquica. ¿Devolviendo los 1.500 millones? Si es que el tema está en que no depende del rey ni depende de Felipe. Es decir, es el sistema en su conjunto. Es decir, si no hay o se genera un conjunto de fuerzas que tienen que ser de orden político y no de orden económico, capaces de implementar otro modelo, regeneración, claro, me da lo mismo que sea rey, que sea república. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso va a tardar mucho tiempo. El problema es que, decir, república, muy bien, pero si la república, yo lo dijo un día muy claro Anson, la monarquía estará, y es monárquico, mientras que no sea necesaria, así lo dijo. El príncipe se puede presentar, en todo caso, candidato a la república. No generalicemos y no digamos que es igual república que monarquía. Primero, no es igual. Pero no, hay un elemento fundamental, y es que a mí me parece esencialmente antidemocrático que otorguemos la más alta representación y el papel institucional a una cadena dinástica, sea quien sea, un señor que se llama Juan Carlos, que no pasa, o su hijo que es tonto, o su hija que es más lista. Oye, vamos a dejar aquí esta banda que está a estos dos. No cabe la menor duda. A estos dos, muy brevemente. Un momento para dejar claro. No cabe la menor duda que los cinco que estamos aquí somos republicanos y que consideramos. Si sale un jefe de la República o presidente de la República malo, son 4 años. Lechas. Sí, pero 4 años no, malos. Vamos a ver, en muchas repúblicas donde se ha dado la corrupción y se han cambiado los presidentes, si la estructura. Mira, Italia es una república. Si la estructura. Kazajistán. Si la estructura, que es amigo del rey, además. Si la estructura que controla el poder económico no cambia, da lo mismo. Da igual, claro. Bueno. Pues mira, yo muy brevemente, bueno, yo creo que va a tocar cerrar nosotros el programa. Cerramos, que cierre el señor presidente. Yo de manera muy breve, yo creo que las raíces de lo que ocurre son muchísimo más profundas, ¿no? Tal vez de lo que estamos hablando, pero claro, eso daría casi para un tratado de filosofía. Es decir, estamos inmersos en la corrupción. Es una corrupción que deriva que funciona de una codicia, evidentemente, de una codicia. Y esa codicia pues viene determinada porque vivimos ante una necesidad, o nos han impuesto una sociedad que para funcionar necesita instalarse en, no sé, en unos contravalores de quien más tenga, y el que tenga menos es un idiota, y si le piso el cuello para sacarle las tripas y luego las vendo a buen precio, soy mejor que nadie. Yo creo que mientras eso no se acabe o se trastoque, pues no vamos a conseguir mucho, sinceramente. Bueno, yo creo que de nuevo, y ayer conocíamos un informe de, me parece que era del CIS,
que de nuevo empieza a subir puntos la valoración de la corrupción como preocupación de los ciudadanos. Entonces el problema es que no se salva ni Dios, ni Dios. Los sindicatos de izquierdas, la patronal, ¿cómo se llama nuestro amigo este de la CEIN? Arturo Fernández. Arturo que Fernández. Se ha ido bueno. Sin pagar del campo de las naciones, ¿no? De la feria. No, pues sí, da igual. Entonces, la monarquía, los partidos, la partitocracia. El problema es que cuando esto empezó a crecer. Acuérdate también del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sí, claro. Se iba a Marbella. Claro. Entonces, el presidente de la COE. ¿Cuál era el problema? Que yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la normalidad. Porque algo que es normal no es lo natural. Lo normal es lo que se impone, lo que se hace día a día. Entonces, era tan normal entre la clase política, entre la clase financiera, en la monarquía. Todos sabían todo de todos. Pero para ellos, eso no es corrupción, porque ellos se sienten señalados por el dedo divino de Dios. Y en cuanto se hacen con un cargo, y cuanto más alto es el cargo que te dan, más se endiosan y se vuelven locos. Y entonces se miran por la mañana al espejo y dicen, pero no puedo aguantar. Y guapo, y listo, y gracioso. Y es un día, otro día, y se vuelve. Claro, te lo crees. Y entonces se vuelven verdaderos imbéciles. Y entonces, esto, lo que comentábamos antes de las imputaciones, pues es una cosa más, como ser ciclista y caerte dos veces al año. Entonces, pues, si te van a imputar, pues, colega, pero si es normal, un tío que se dedica a esto, pues algo me tienen que imputar, pero porque los que me odian, claro, y todo el mundo se lo han estado llevando en bolsas grandísimas. Y ahora ha llegado la crisis y la hemos tenido que pagar los pringaos. Porque los únicos que excesos teníamos era en las masturbaciones. Entonces nos hacíamos dos en vez de una. Bueno, con esto llegamos al final del programa, pero antes os vamos a dejar con un vídeo, con un corto que realizaron en agosto de 2012 dos, por lo que hemos visto, muy buenos cineastas, Jorge Galindo y Santiago Sierra, con licencia Creative Commons. No sé si alguno de los presentes se acuerda cuando pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, Gorbachev visitó lo que era la capital de la República Democrática Alemana, el Berlín Oriental, Pankow, el barrio de Pankow, y había desfiles donde sacaban ahí la fotografía de los jerarcas del sistema. No se daban cuenta que ese sistema estaba ya caído. Aquí estos cineastas han tenido la visión de sacar también las fotos de los representantes de este sistema que tampoco se dan cuenta que están cayendo y que ya van cabeza abajo.